Consejo para emigrante. Escucha esto, campeón. Desde que te levantes por la mañana, da igual en el país que estés, necesitas decretar cómo quieres vivir ese día, qué oportunidades quieres empezar a traer para tu vida. Y parece importante de que te digas, ¿sabes qué? Hoy me siento feliz, me siento contento, agradezco a Dios por mi cuerpo, por mi mente, por mi conocimiento, por lo que he logrado hasta aquí. Hoy voy a hacer un poco de ejercicio, hoy voy a preparar un nuevo currículum, hoy voy a intentar conocer nuevas personas, hoy voy a empezar a hacer mis pequeños ahorros, aunque sea un dólar que tengo en tu bolsillo, ahórralo. Hoy voy a empezar a hacer grandes cambios en mi vida que impacten mi vida financiera de manera positiva, mi salud, mis amistades, mi familia, etcétera, etcétera. En otras palabras, campeones, aquí lo más importante de todo es decir cómo realmente queremos experimentar este día, ponerlo por escrito y empezar a romperla. Por ejemplo, yo hoy me dije, ¿sabes qué? Me dije, tengo un día excelente, me siento bien descansado, me siento feliz, agradezco a Dios por esto, por aquello, y agradezco a Dios por mi salud, por lo que he logrado, por lo que he disfrutado, etcétera, etcétera. Y me dije, ¿sabes qué? Voy a empezar de una vez, ahora, hoy mismo, voy a hacer por lo menos 5 kilómetros en bicicleta, voy a correr, a caminar unos 15 minutos, luego voy a preparar un buen desayuno, segundo, voy a grabar un par de vídeos para YouTube, y así lo estoy haciendo, campeones. ¿Me ven que estoy grabando este vídeo? Bueno, que está en YouTube ya, por supuesto que sí. Ya estoy haciendo mis 5 kilómetros, mi bicicleta, miren. Exactamente las torres allá arriba, qué bonitas. Y así sucesivamente. En otras palabras, hay que querer hacer las cosas, querer y de una vez hacerlas. No esperar a que tu mente se enfríe. Si tu mente se enfría, te jodiste. Y último consejo, mantente buscando nuevas oportunidades todos los días, porque cuando tú no buscas oportunidades para ti, automáticamente te quedas ahí congelado con este paisaje, campeones, miren qué chuli. Chicos, eso ha sido, ya saben, ahorren, cuiden su salud, vayan a por sus papeles, no se dejen tumbar por personas envidiosas y tengan metas claras y objetivos que cumplir todos los días. Chao.